como las que se encuentran en este lugar en esta hora. Personas tan especiales que puedo sentir un manto de llamados tan grande que está sobre cada una de sus vidas. You're so special that I can feel a calling to everyone, each one of you, from the Lord. Un llamado, a call, que todavía a su tiempo, then his time, que ustedes están esperando llegará, the time that you're waiting for will come, a cumplirse en cada una de sus vidas. To finish your life and what you have to do, what your goals. Quiero decirte que una noche como esta, I want to tell you that one night like this one, el Señor me cruza en el camino con este mismo ministerio. The Lord crossed me and put in my path this ministry. Me encontraba yo en la necesidad de buscar de Dios. I was in the necessity to look for the Lord. Cuando me encontraba yo tirado en esas calles, en esas aceras, sin esperanza. When I was in those streets with no hope. Sin motivo de salir adelante. With no motivation to keep forward. Me recuerdo que a ese mismo caballero le pregunté. I remember to that gentleman. Necesito ayuda. ¿Cómo hago para hablar con ese ministerio? How can I do to talk to that ministry? Cuando el joven me dice vaya y hable con la señora. When the young man came to me and told me talk to the lady. En ese cruce hubo un enlace. And when I tried to start walking, it was like a cross between the Lord and me. De una oportunidad. Of opportunity. Donde hoy. Where I am sigo today, de pie por la gloria de Dios. I keep standing up for the glory of the Lord. Quiero decirte que este ministerio ha sido de marca tan grande para mi vida. I want to tell you that this ministry has been marking my life so big. Porque ya no había esperanza para mí. Because there was no hope for me. Ya no había solución. There was no solution for me. Seguramente tú estás pensando en esta tarde que ya no hay solución. Hay personas que seguramente maybe you're thinking this afternoon that there's no solution for you. Están diciendo que no hay esperanza. And you're saying to yourself there's no hope for me. Que no hay una oportunidad. There's no opportunity. Que seguramente hay personas que piensan en esta noche que Dios se ha olvidado de ustedes. There may be some persons that think that God forget you. Pero quiero decirte que la responsabilidad la tenemos que tomar cada uno de nosotros. But I want to tell you the responsibility has to take by yourself. En aceptar lo que Dios nos da. To accept what the Lord give you. O rechazar lo que Dios nos propone. Or to deny what the Lord is proposing you. Quiero decirte que hay una proposición, me comprometo abiertamente con cada una de las personas en esta noche. I want to compromise to each of you. There's a promise from the Lord. Cada uno de los que desee salir de esta vida. Each of us wants to get out of here, of this life. Le tomaremos sus datos, su información. We will take y me encargaré de buscarle un sitio, un ministerio donde se restauran vidas para la gloria de Dios. We will take information, we will take your address, and I will be in charge personally to find you a place where you can rest and soul. Abiertamente quiero decirte que el tiempo de los milagros no ha pasado. I want to tell you very open that the time for miracles is hardly happening. It's still happening. Y que Dios necesita, and God needs, que nos paremos a decirle solamente a Él, Dios te necesito. To say, God, I need you. Quiero decirte que Dios no va a preguntarle al condado de Miami. I want to tell you that God is not going to ask you the county. Para levantarte como me ha levantado a mí. To wake you up the same way that they wake me up. Hoy nos encontramos predicando el evangelio por cada uno de cada sitio, en cada iglesia donde Dios nos abre puertas. Now we're here to preach in each side of the city where God opens doors for us to pray. Y nos sentimos tan contentos por eso. We're so happy for that. Porque hemos entendido que esta vida tiene un valor. Because we understand that this life has a value. Que la vida de nosotros tiene un valor en las manos de Dios. That our life has a value in the front of the eyes of the Lord. Que Dios puede hacer muchas cosas grandes. That He can do amazing things. Y que Dios puede hacer algo tan maravilloso que es sobrenatural para las personas, pero para Dios es posible. That He can do, where is nothing possible, He can do things possible. Hay oportunidad para ti en esta tarde, hay there's esperanza. There's opportunity this afternoon, there's hope for you tonight. Nos comprometemos, me comprometo abiertamente opening, a tocar cada puerta de cada ministerio para sus vidas. For your life. Siento un manto de llamados tan grande. I can feel how God is calling you.
Y quiero decirte que Dios no se ha olvidado de ti. No se ha olvidado de ti. He hasn't forgot you. Mira, si pueden tocar la música. If someone can play for me, please. La de Omnipotente. Para Dios. Jesús. El tiempo no ha pasado. Amen. El tiempo no ha terminado. Amen. Oportunidades como esta, con cruces de ministerio, un día, una noche cambió mi vida. With a cross of ministry, my life changed. Ha pasado un proceso y un trayecto. It's been a process and a walk. Y Dios ha venido glorificándose en mi vida. And God came to glorify in my life. Porque si algo sí necesitamos, because if something you need, es solamente de Él. It's Him. Es solamente de Él lo único que necesitamos. Muchos sabemos que hemos tenido hasta dinero en esta vida. We know that a lot of people has money in this life. Y lo hemos botado. And we lost it. Lo hemos malgastado. We wasted. Pero una oportunidad de Dios. But the opportunity of the Lord. Es para siempre. It's forever. Oh, amen. Mi alma adora al Cordero. Glory to the Lord. Glory to the Lord. Something is to have open doors, dejándome guiar por la palabra de Dios. Let the,
the word of God guide me. Cuando nos dejamos guiar por esa palabra, would you let the word of God guide you? Vemos puertas abiertas. Would you see the doors open? Vemos chances abiertos. You have chance open. Vemos oportunidades en la vida. You have opportunities in the life. Por medio de la palabra de él. In the middle of the word of the vemos Lord. Vemos oportunidades grandes. You see big opportunities. Y de algo sí estoy seguro. In for something I'm very sure. Es que veré cada maravilla de Dios cumplirse en mi vida. See each es que veré cada maravilla de Dios cumplirse en mi vida. Finish my life. Mis saludos y mi respeto para todos ustedes. My greetings and my respect for all of you. Amen. En esta hora, si has sentido tu corazón, you feel in your heart, por el Señor, si tú has declarado que has conocido la verdad como dice la Biblia, sé que conocerás la verdad, que la verdad te hará libre. And the truth will make you free. In this hour, Jesús es el único que liberta. Jesus Christ is the only one quiere libertar tu vida en esta hora. He wants to give you freedom. Si no has aceptado al Señor en esta hora, you haven't accepted the Lord as your Savior. Quieres venir a los pies de él. You want to come to his feet. Quieres recibirlo como único Señor en tu vida. And you want to accept as your only Lord in your life. Abrimos un llamado. We open a tu corazón en esta hora. Open your heart in this hour. Señor, yo quiero. Lord, I want. Señor, yo quiero ser libre en Lord, esta I hora, want to be Señor. Free in this hour. Quiero entregar mi vida a ti, Señor. I want to give my life to estoy me, cansado, Lord. Señor, de tener una vida to have this life. Aquí. Here. Una vida ya. Yo Lord, quiero establecerme, I Señor. I want to establish myself. En esta hora puedes levantar tu mano. You can raise your hand. Puedes pasar adelante. You can come to the front. Puedes venir a rendir la vida you a Dios. Surrender your life to the Lord. Entonces, estamos, ¿cuántos estamos dispuestos en esta hora? How many were willing in this hour? No tengas pena. Don't be ashamed. No creas que el que está aquí, que se queda contigo, se va a burlar de ti. He's gonna make fun of you. No importa lo que pase. No matter what tú sabes happens. Que Dios you know está God. Tocando grandemente tu corazón. It's touching your heart. Tú sabes que tus pensamientos you know your ya mind. No son los mismos. It's not the same. Tú sabes que cuando vas a tomar, you know when you're gonna te duele it. Cuando lo haces. It hurts you. Te duele porque sabes que te estás destruyendo. You know they're destroying yourself. Y tú sabes que eres conocedor. And because you know de aquel que dio la vida, the one that give you his la vida por cada uno de nosotros, for each of us. Amén. Amen. Amén. Amen. Bueno, en esta hora damos gracias hour, al Señor. Thank the Lord. Gracias por todas sus promesas. We thank for all the gracias porque nunca nos ha abandonado. Thank you because you never gracias porque es fiel con nosotros. Gracias porque nos cuida, nos protege. Le damos las gracias en esta hora por el hermano que estuvo presente en esta hora. Le damos las gracias porque hiciste maravillas en su vida. Gracias porque seguirás haciendo maravillas en la vida de él. Le damos gracias en esta hora, Señor. Y creemos que cada uno de los que están aquí también, Señor, tendrán una vida nueva. They will have a new life. Creemos en esta hora. We believe in this hour. Y declaramos en esta hora. And we declare in this hour. Que hay ministros en este lugar. There's ministers in this, que hay pastores in this en este lugar. There's pastors in these people. Que hay maestros de Jesucristo. Preachers, teachers. Que hay gente preparada en el Señor. That he's gonna el Señor hará grandes cosas. And he's gonna do miracles. Amén. Amen. Damos gracias entonces por nuestros alimentos. For our meals. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias por esos alimentos, Señor. Te pedimos en esta hora que así como has proveído a nosotros, provea a otros que no tienen en este mismo momento qué comer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Dios me los bendiga. God bless you. Amén. Amén. Are we alive? Hallelujah.